Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden WhatsApp para que les coticemos. Acabamos de abrir un canal donde estaremos subiendo tops y más contenido interesante para ustedes. Los invito a que se suscriban, lo pueden encontrar como Tops del Hood, Rap y más. Sin más, muchas gracias por su apoyo. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, les traigo un video con varias notas. La primera de ellas es que Santa Fe Clan contestó una pregunta sobre la canción Tui y todos en la cuadra bien locos y dejó en claro su postura ante los rumores de los bandos y todo eso. Ahora sí, sin más, veamos. Ese género, yo lo respeto mucho y lo escuchamos aquí, mis amigas y mis carnales, un chingo de banda pues escucha reggaetón. Pero pues yo crecí diferente, pero estoy dispuesto a meterle de mi mano a lo que se tenga que, como lo que hemos hecho y ha sonado chido, la neta. Y eso que es otra pista, otras baterías, otros tiempos, pero pues está chido. A mí me gusta yo mismo darme cuenta de qué tanto puedo aprender. Así. Creo que no hay nada que confirme más justamente esa apertura que tienes, que pues esta colaboración inesperada, esperada por muchos, porque obviamente pues como fans del hip hop nos gusta ver a los más grandes del momento juntándose con los más grandes del momento, ¿no? Sean de diferentes latitudes, de diferentes países, de diferentes estados. Y así sucedió esta colaboración con Alemán, que la verdad pues era de cierta forma inesperada. Por ahí cuando salió Todos en la Cuadra bien locos y después salió tú y ahí con el Cártel de Santa, pues se hablaba, ¿no?, de este beef entre los Rich Vagos, entre la Homegrown, entre el Cártel, Babilonia, todo este rollo. ¿Cómo fue desde tu perspectiva que se logró este junte con Alemán y bueno, obviamente con Ríos, ¿no?, con Pillo, pero particularmente en esta parte que justamente muchos mencionaban que probablemente nunca iba a existir una colaboración entre Santa Fe y el Alemán? ¿Cómo no, pues eso es lo que dice la gente en el internet. Yo Alemán hace mucho lo conozco, él me invitó a unos shows hace mucho allá en Los Cabos, en varios conciertos me he encontrado a varia gente, a varios amigos con los que he grabado o lo que te digo, pues nunca ha sido como que por buscar fama, por buscar interés, ¿no? Nunca ha sido eso, más bien pues todo ha sido natural, lo que se ha dado porque así tenía que ser. Y yo igual he tratado con respeto a toda la gente que me ha brindado su mano y me ha abierto sus puertas, yo los he tratado con respeto, igual como pues como trato a mi gente, a mis amigos, a mi equipo, aquí a mi clica, pues es el mismo respeto hacia todos. Pero pues lo que te digo, la gente hace chismes en su casa y luego pues ya hay un chingo de chismes, la neta. Yo a veces ni veo los chismes, ya no sé ni dónde me quedé. Pero no, hay falla, yo represento Santa Fe, mi barrio, mi colonia. Y yo no llevo ni traigo, igual si tengo ahí contacto con muchos amigos, con mucha gente, pero pues es lo que te digo, cada quien sus problemas y yo trato con respeto a toda la gente y yo no llevo ni traigo, yo represento lo mío, tengo lo mío y pues está chido que la gente está apoyándome y dándome un chingo de apoyo en mi música. Pues yo los represento a toda esa gente que me apoya, a Santa Fe Clan, a mi colonia Santa Fe, y pues aquí voy a estar dando todo por ellos, haciendo música y haciendo lo que la gente quiera, a donde ellos quieran que vaya, yo voy ahí. ¿Hay pláticas de hacer más colaboraciones con Alemán o con la Homegrown? Hace rato estábamos ahí cotorreando en una entrevista. Sí, ahí lo voy a ver en estos días para ver qué rollo, ahí escuchar unas pistas, echarnos unos gallos. Pues ya la gente estaba, dice que quería vernos juntos ya desde hace mucho. Y pues qué chido que Lupillo Rivera nos juntó en esta canción, porque pues en realidad él fue el que hizo este junte. Lupillo Rivera a mí me habló y me mandó ya la parte del B-Reel del Alemán, ya no me faltaba grabar el Snoop Dogg. Y pues qué chido, pa, que nos juntamos de esta manera bien chidota al lado de pura leyenda. Y sí, pues vamos a hacer a ver qué más sale, unas canciones.
que justamente por ahí estaba viendo unos videos tuyos en los cuales decías que el primer disco o de los primeros acercamientos que tuviste al mundo del hip hop fue justamente con Cypress Hill, ¿no? Sí, pues escuchando... yo crecí ahí en el barrio escuchando todas esas canciones ahí con esos carnales que juntaban a bailar breakdance, echar rimas, freestyle en la calle. Pues en ese momento, pues yo era todo lo que escuchaba, y ahora estar al lado de esa gente pues se siente bien chido, pero pues todo ha sido con respeto y disciplina, chingo de humildad, porque pues crecí en el barrio, crecí en la calle, yo sé que se siente no tener nada, por eso apoyo mucho a la raza que tiene talento pero no tiene nada. ¿Con qué otros artistas internacionales te gustaría colaborar, digamos, hasta en un escenario utópico, tal vez, no sé qué? Pues yo quisiera algún día cantar con Eminem, quisiera algún día, pues no sé, hacer algo grande por allá en Estados Unidos, con que me produzca una canción Dr. Dre o algo así, algo bien loco. Pues tengo varios sueños, carnal. Yo quiero conocer a Daddy Yankee, aunque sea para echarnos un gallo y que me platique él cómo ha llegado ahí, y que yo no quiero equivocarme, yo quiero hacer las cosas bien y pues quiero aprender de la gente que está arriba. Me quedo con eso, justamente está bien chido que a tus 21 años ese sea el espíritu de Ángel, quizás, ¿sabes? Por otro lado, también Adán Cruz, por el podcast de Gusgri, habló también sobre Tui y dijo que esta canción no es una tiradera, sino es una más de todas las canciones que se hacen de rap que solamente son de ego. Así que también, sin más, veamos. Pues aquí no hay nada de eso, o sea, por ejemplo, la rola de Tui siempre ha sido muy relevante, pero el tema este de que a quién le están dedicando. Pero no se dan cuenta que todos los tiempos en lo que al rap respecta a una canción, bueno, a mí se me enseñó como que estoy con un contrincante enfrente cuando compongo, ¿sí? Entonces, pues, la mayoría de los exponentes tienen una canción ególatra, ¿verdad? Donde demuestran ser el mejor o bueno, o ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacerle chisme a otras canciones, güey? Porque a esta, o sea, nada más porque hubo un junte y tal, no, al contrario, o sea, a lo que voy es de que esto se da mucho, güey, en el rap, ¿no? O sea, es muy normal encontrarse con una canción así, ¿va? Pero por otro lado, quiero recomendarles el tema titulado Somos el Grito, de Las Mil Amores. Si el tema les gusta, por favor, pasen a su canal y suscríbanse. Sin más que añadir, saludos, banda. Más de 1,000,000 de suscriptores para tu publicidad. Las noticias más relevantes de la escena nacional. Estás en el lugar correcto si también amas el rap. Music Rap Hood, carnal, es el canal. Music Rap Hood.